Águilas de Mexicali. Vamos al resumen, a los detalles. Ahí está el saludo fraternal del cuerpo técnico. Carlos de León inició por el equipo de los Yaquis, mientras que Fren Delgado lo hace por el equipo de los Águilas de Mexicali. En la mismísima primera entrada, los Águilas de Mexicali atacan el picheo del señor Carlos de León, elevado al jardín central de Ricky Álvarez, y manda a la tierra prometida a Ramón Ríos. Con esto los Águilas de Mexicali se ponían adelante 1-0. Le madrugaban el picheo de los Yaquis de Obregón, pero los Yaquis en la quinta vendría con una furiosa reacción. El ponche para Araiza, pero logra envasarse en Wild Pitch y llega quieto a la primera colchoneta, y ahí comenzaba la fiesta, siendo Araiza el noveno en el orden al bat. Ahí está Linares, llega quieto en un toque que resultó en un squeeze play para llegar a la tierra prometida en esos momentos de los Yaquis de Ciudad Obregón. Vendría el extra base de JJ Aguilar, productor de dos grandes carreras. Aguilar demandaba al Pentágono Araiza, también a Jordani Linares, y luego vendría Dustin Martin con un imparable productor de carrera. Así que un total de 5 rayitas para los Yaquis, que ya ganaban 5 carreras por una. Vendría el equipo de los Águilas de Mexicali con la respuesta en el cuarto rollo. Aquí conectaría un doblete, primero Carrillo y luego John del Campo, para producir carrera, y se ponía el marcador 5-2. Los Yaquis de Obregón volvían al acecho. Isaac Paredes conectaría este leñazo por todo el jardín izquierdo, golpeaba el asta bandera, mandaba ese cuadrangular, 3 carreras a la tierra prometida, y serían 8 en total para los Yaquis de Obregón en ese capítulo. La séptima entrada, de nueva cuenta los Águilas de Mexicali tratarían de descontar, y lo hacen con este doblete de Kirin Robertson, mandando a Ramón Ríos a la tierra prometida, la tercera carrera de los Águilas de Mexicali. Pero luego JJ Aguilar vendría de nueva cuenta a conectar imparable para que Jordani Linares anotara la novena carrera de los Yaquis de Ciudad Obregón.